cognitivo, lo que es, digamos, el estudio del cerebro y qué le pasa a la persona cuando trabaja, cuando no trabaja. Lo primero que en realidad, cuando uno se pone a estudiar con respecto a la adultez y la discapacidad, es, en realidad son buenas noticias y es gratificante por el simple hecho de que llegan a adultos personas que antes con discapacidad ni siquiera llegábamos. Sabemos que la expectativa de vida es algo que se ha prolongado muchísimo, que hoy no solamente, digamos, promedian entre los síndromes de Down entre 60 años, son muchos los que siguen más allá de esa edad también. Con lo cual, lo primero que hacemos es ponernos contentos, porque saber de que la expectativa de vida cada vez es más alta, lo que implica que también tenemos que ser más cuidadosos en relación a qué vida adulta les vamos a dar, qué queremos para ellos en este camino, que Jesús, Jesús Flores lo acuña con un término muy lindo, que es envejecimiento a la carta, que es cómo va a ser nuestra vida de adulto, nos va a marcar este camino transcurrido, cómo vamos a llegar a viejos, que en realidad es lo que nos va pasando a todos. Creo que si nos cuidamos a veces con la comida o hacemos ejercicios, también en vistas de llegar mejor, que es lo que queremos. Bueno, ¿y qué pasa con el cerebro inactivo? Digamos, cuando nos ponemos a pensar, bueno, ¿cómo convencemos? Porque la realidad es que nosotros lo que queremos es convencerlos a los papás de que, porque sabemos que hay un fuerte miedo y, como decíamos, cuesta mucho, como decía Mauricio, no tanto el puesto, sino que los papás se animen a realmente a presentar a los jóvenes, a acompañar el proyecto. Hay mucha resistencia por desconocimiento, entiendo. Bueno, ¿cuál es también un motivo muy fuerte para creer en esto del empleo con apoyo o de incluir a los jóvenes con discapacidad en el trabajo? Bueno, en parte las cuestiones que tienen que ver con lo que le sucede a un cerebro que está inactivo. Si una persona se pasa el día en la cama, durmiendo, mirando la tele, seguramente se vuelva más apático, haya mucho menor interés y motivación para desarrollar cosas. Incluso es muy común ver que se comienzan a desorientar, pierden la noción del tiempo, no saben qué día y qué horario manejan, porque se acuestan a cualquier hora, se despiertan a cualquier hora, no manejan ritmos, por eso el trabajo también ordena rutinas. Están más irritables por estas cuestiones que decíamos, hay mucha desorientación, mucha desorganización y falta de hábito. Se vuelven más dependientes, lo que decíamos antes, ¿para qué quiero trabajar? Para ser más independiente, para tener más voluntad e iniciativa propia para hacer cosas por mí mismo. En definitiva, se puede desarrollar un cuadro más de índole depresiva, que no debería de por qué desarrollarse si las condiciones desde lo neurobiológico están dadas para que el niño no lo tenga o joven no lo tenga, y se dan por el entorno que está viviendo y no por una cuestión más intrínseca. ¿Qué pasa? Esto nos pasa a todas las personas comunes, particularmente en el síndrome de Down, que sabemos que hay más vulnerabilidad a desarrollar estas que se llaman patologías comórbidas, que son problemas que se pueden asociar a lo que la persona ya tiene, que es su diagnóstico de síndrome de Down. Si sé que esta persona tiene más disposición a poder desarrollar una depresión o una demencia o lo que sea, yo más me tengo que preocupar por activarlo. ¿Cuál es mi herramienta entonces? Estimularlo muchísimo, ¿sí? Y tratar de contrarrestar, justamente tratando de generar más circuitos, más activaciones neuronales, más entrenamiento cognitivo para restablecer estas funciones que puede estar perdiendo. ¿Sí? Si yo comienzo a ver que el joven empieza a ver un deterioro, empieza a estar más desorientado, más apático, más irritable, en fin, desarrollar todas estas conductas que decíamos, es más aún donde yo tengo que poner énfasis en entrenamiento cognitivo, ¿sí? Y en hacer ejercitación para prevenir. Esto se hace, bueno, en la edad escolar con la intervención educativa, obviamente, la terapéutica a lo largo de toda la vida, y en la adultez sería ideal que lo hiciéramos a partir de la inclusión laboral. Bueno, la propia neurobiología, el estudio, las ciencias nos muestran que, como dice acá en esta frase, el cerebro de una persona con síndrome de Down no es una estructura inerte y petrificada, todo lo contrario, sino que está llena de plasticidad, y hoy son muchísimos los estudios que avalan estas teorías en relación a la neurogénesis, la neuroplasticidad y todos los fenómenos que se dan en el cerebro de una persona con o sin discapacidad a partir de la estimulación del entorno, ¿sí? O sea, son los cambios que se producen en mi cabeza a partir de que yo participo de encuentros o situaciones que me estimulan y que me enriquecen cognitivamente. Esto ya lo habíamos dicho, pero es una realidad que sucede. ¿Qué pasa? La incorporación social y laboral de las personas viene expresada a veces por la familia, ¿no? También esto es una realidad que nos encontramos. Yo quiero que trabaje, pero entramos en 10.000 contradicciones. Quiero que trabaje, pero no me animo a que salga en colectivo o que... O quiero que trabaje, pero no, se va a cansar, son muchas horas la jornada laboral. Entonces, son todos estos miedos, son todas estas contradicciones que se van suscitando a lo largo del proceso que hacen que muchas veces se retroceda.
Y obviamente la idea es, además de comunicar que esto, como decíamos, se va dando un proceso y uno puede ir ajustando más de un lado del otro, no tenemos que olvidarnos cuáles son los beneficios, que de esto ya estuvimos hablando, habló Silvina, de incluir a las personas con discapacidad en lo laboral. Yo mencioné 10 que me parecieron como los más por ahí preponderantes, pero la realidad, como decíamos hoy, los beneficios son de ellos y nuestros y de todo tipo, pero tienen que ver fundamentalmente con el autoconocimiento. O sea, uno cuando empieza a trabajar, empieza sin duda a conocer más qué le gusta, qué no, cómo es, cómo se maneja. La empatía, que es la capacidad de poder poner la mirada en lo que le sucede al otro y sentir como, y pensar como el otro piensa. Empieza a desarrollarse también mecanismos más funcionales de comunicación, porque si la persona tenía alguna dificultad del lenguaje para expresarse, para ser entendido, desarrolla una serie de recursos compensatorios para poder estar realmente incluido donde lo está. Se ponen a diario constantemente situaciones de toma de decisiones donde yo tengo que elegir o decidir en función de qué hago o no, de acuerdo a lo que me demande el puesto. Resolver problemas y conflictos dentro de sus posibilidades, porque sabemos que la inflexibilidad o la dificultad como para resolver problemas también es una característica bastante común en ellos. Desarrollar la creatividad, el pensamiento crítico al nivel que puedan desarrollarlo, pero también, y manejar emociones y tolerar o soportar la tensión que se pueda llegar a suscitar, por supuesto que con todos los recursos de contención que hagan falta. Así, a nivel técnico, sepamos que hay competencias laborales de 3 tipos, ¿sí?, que son las cognitivas, las funcionales y las actitudinales. Todo esto es lo que la persona va desarrollando o incorporando cuando se incluye en un puesto laboral, o debería. Y acá nada más les voy a contar que cité de la Fundación Iberoamericana de Down 21 algunos de los cambios significativos que ellos encontraron y que registraron a partir de encuestas a jóvenes. Se saben que en España, como el primer mundo, Europa, todo esto que estamos hablando del empleo con apoyo nos viene un camino recorrido bastante más largo que el nuestro y con mucho éxito, lo cual nos va allanando un camino también, porque vamos viendo que los resultados y lo que muestran las encuestas es, como decía Mauricio, eminentemente positivo. No hay partes malas, o sea, se reportan muy pocas cuestiones negativas de la inclusión, y como ven, reportan más cuidado de la imagen personal, mejora la expresión oral, mayor habilidad en la resolución de problemas, más independencia, iniciativa, todas cuestiones muy positivas, ¿sí? O sea que en realidad el trabajo, más que un fin en sí mismo, es un medio. ¿Sí? Dejemos de pensarlo como que quiero que trabaje o quiere conseguir el trabajo, sino que en realidad el trabajo es, como lo es para nosotros, un medio para un montón de otras cosas. Para tener un grupo de pertenencia, para tener relaciones sociales con otras personas, para tener dependencia económica, ¿sí? Para pertenecer y poder, además de eso, mejorar todas las habilidades sociales que venimos trabajando desde muy chiquititos. Y por último, y cortito para no cansarlos, algo del perfil de nuestros jóvenes con síndrome de Down, que es muy beneficioso o muy positivo, si se quiere, a la hora de incluirlos en el trabajo. Como decía Silvina, son muy puntuales, como son tan rígidos, si se quiere, desde lo cognitivo, tienen la tendencia a respetar muchísimo el horario, que hoy por hoy en nuestra sociedad eso creo que es un baluarte, porque nadie es puntual, es muy poco común encontrarlo y es una maravilla que así sea. La asistencia que tienen y el compromiso, o sea, hay estadísticas que esto, hay estudios estadísticos que señalan que las personas que están con un proceso de inclusión laboral faltan mucho menos y tienen mucho menos excusas para faltar que los que tenemos nosotros, que encontramos muchas más excusas, ¿sí? La motivación, las ganas, el humor, la tendencia a poder realizar trabajos muy sistematizados que a otras personas aburren o resultan tediosos y desmotivantes, para ellos no lo son, todo lo contrario. La limpieza, que son muy pulcros, ¿sí? La persistencia, la tolerancia y las ganas de seguir siempre pese a la dificultad, porque están muy acostumbrados a que la vida siempre les fue así. Pese a la dificultad que me llevaba, lo intenté, me forcé y lo logré, ¿sí? Son muy detallistas, son muy observadores por lo general. Obviamente estoy hablando de generalidades, después cada chico tendrá su perfil propio y uno lo irá conociendo más o menos, pero por lo general se da esto, ¿sí? Y que son muy intuitivos, esto que los papás siempre refieren, de ellos se dan cuenta muy rápidamente cuando una persona está bien o mal, llegó al trabajo con cara buena o mala, y tal vez no entiendan o no puedan asociar exactamente la causa, el motivo, la razón, pero sí pueden ser empáticos en demostrar interés ese día o más cuidado por esta persona que puede haber vivido algo, ¿sí? Bueno, fui rápida, expeditiva, eso fue todo. Les agradezco, los dejo con